Después de ese ejercicio tan pesado, ahora me voy a tomar mi proteína natural que me acabo de hacer. Tiene leche, tiene un pedazo de plátano. Miren, aquí dejé el otro, la mitad. Tiene cinco nueces. Tiene. Ok, tiene la leche, tiene la mitad del plátano, tiene una mitad de manzana, tiene las cinco nueces y un poco de avena. Y lo más importante después de hacer un ejercicio y tomar proteína, una clara de huevo. Así que todo eso lo puse aquí y lo batí con un poco de miel, una cucharada de miel para que no esté tan así como que no sabe bueno. Entonces ya, así con esto, después de ese ejercicio, ya estoy lista. Estoy lista para seguir mis deberes del día. ¿Y qué les puedo recomendar? Les recomiendo que este batido se lo tomen aproximadamente después de que terminan de hacer ejercicio entre 30 minutos o 40 minutos, 40, 30, 40 minutos. Se lo tomen durante ese tiempo, ya sea 15 minutos después, 25 minutos después, pero no más de 45 minutos. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor usted necesita recargar su batería de haber hecho tanto ejercicio y no necesita esperar tanto para tomar su proteína o su licuado, su malteada, como sea, pero llamamos proteína porque eso es lo que estamos buscando, que tenga este licuado proteína. Y entonces sí, solo tienes como 45 minutos para preparártelo y tomártelo para que tu cuerpo reaccione mejor y así como tiene mucha necesidad de recargarse de que terminas cansado, cansada. Entonces lo tomas y tu cuerpo es como que, me llegó algo bueno. Y así empieza a tomar y a comer todo lo que tiene el batido. Y pues obviamente es natural y muy bueno. Así que es excelente. ¡Excelente! Bueno, ya me lo voy a tomar ahorita y me voy porque tengo que seguir haciendo mis deberes. Pero el ejercicio no tiene que faltar. Nos vemos para la próxima.